En la emisión del día de ayer, lunes 9 de agosto, en el programa Hoy, Galilea Montijo se sinceró e hizo una fuerte confesión sobre una relación muy tormentosa, dejando en shock a todo el foro de Televisa. ¿Problemas con su esposo? No, la conductora tapatía no habló de su esposo actual, Fernando Reina, sino que se sinceró sobre un antiguo novio que la chantajeaba con hacerse daño y cómo fue que lo enfrentó para poner un alto al abuso que sufría en esa relación. Esto surgió en la sección del doctor César Lozano, llamado Por el Placer de Vivir, en donde hablaron de cómo detectar a una pareja chantajista. Fue ahí que Galilea Montijo intervino al asegurar que ella vivió una relación así y dijo lo siguiente: yo puedo dar un ejemplo, yo odio los chantajes en la vida de familia, de amigos. Un día tuve una pareja que me dijo: me voy a matar. Estaba muy chiquita, corrí a la cocina, agarré el cuchillo y le dije: ten, ¿dónde te lo quieres enterrar? ¿A quién le hablo? ¿A quién le aviso? ¿Tú crees que se lo enterró? Si no están güeyes. Finalizó Galilea Montijo. Finalmente Lozano pidió a quien fuera víctima de abuso que hiciera lo siguiente: hazle saber que sientes y aborda directamente que te están chantajeando. Mantente firme en tu decisión y plantéate si es necesario marcar distancia y hacer denuncia, porque puede destruirte la vida emocional y psicológicamente, además de físicamente. Para cerrar, Galilea incluso agregó una contundente frase con ella, con la que aseguró que se identifica, pues antes de contraer nupcias con su actual esposo y padre de su hijo Mateo, tuvo varias rupturas sentimentales, pues rechazó 4 anillos de compromiso. Chicas, el amor no duele, el desamor poquito, fueron las palabras de Montijo. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.